Hola, buenos días. Soy Bernardo Arcos y Lorena Alcaraz. Estamos aquí en la sala Blas Galindo, donde se está exponiendo nuestra exposición de Eurojazz. Y, pues bueno, un poco lo que estamos haciendo en este proyecto que empezamos a colaborar desde 2017 es una mirada más íntima de lo que estamos haciendo. Son acercamientos de detalles. Nos vamos de lo grande a lo pequeño para que un poco la gente se pueda acercar y pueda ver de más de cerca la intimidad que pueden tener estos grandes músicos. Una de las grandes fortunas que hemos tenido es poder colaborar aquí en el CENAR desde el 2016 como fotógrafos de aquí, y es un honor poder trabajar en este festival internacional que nos permite estar en contacto con tanta gente. Creo que uno de nuestros grandes beneficios es el público, ver al público cómo se divierte, cómo disfruta todo lo que el CENAR les ofrece. Sí, yo también estoy de acuerdo con Bernardo en el sentido de que estas imágenes que van a ver aquí en el lobby de la Sala Blas Galindo es un acercamiento más íntimo a los músicos. Cuando uno viene a Eurojazz es una multitud increíble, que eso determina mucho cómo estos músicos tienen una interlocución con ese público, porque generalmente el jazz es en recintos cerrados, con adultos como público, y aquí el público es vastísimo y amplísimo en el sentido de que hay personas mayores, jóvenes, personas maduras, niños, y eso impacta y determina cómo estas agrupaciones de jazz están en el escenario. Entonces, estas imágenes no nos enfocamos al público, que sí lo fotografiamos, porque es parte importante del evento, de cada sesión, de cada función, pero sí, las ven todas, están muy acercadas, muy íntimas, porque es justo ese trabajo del músico tan interno que está siendo impactada por el público, lo que queremos fotografiar. Está hecho en color, técnicamente, y se decidió que fueran en blanco y negro también un poco para descontextualizar el momento del evento. Queremos agradecer al CENAR por habernos dado este espacio, esta exposición, y pues nada más disfruten del Eurojazz, porque ya este es el Eurojazz que viene después de pandemia y creo que va a estar increíble. Bueno, en esta imagen pueden observar cómo el público levanta las manos y está en total contacto con el grupo que está en el escenario. Y estar allá adentro entre el público es tan emocionante, y siempre convivir con este evento musical masivo, con tanta interlocución entre el público, la agrupación, el espacio que es precioso, ya una tradición que antes era más hacia marzo, ahora en esta ocasión se viene más en el otoño, pero finalmente son abrir espacios en cambio de una estación posiblemente donde se celebra, y en esta ocasión pues se celebra con mayor razón el término de la pandemia, y un Eurojazz que, como dice Bernardo, va a estar hermosísimo. De sus colaboradores, Mirko Puch y Cristina Martínez. Muchísimas gracias. Apreciamos muchísimo a las embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea. Muchísimas gracias por la labor realizada cada año, y eso ha hecho posible llegar a esta celebración. Muchísimas gracias a los miembros de la Unión Europea. La exposición con Verán en el Paseo de las Jacarandas, y que probablemente algunos de ustedes ya la vieron, y es la contribución de la Unión Europea también, junto con muchas otras cosas, para esta celebración, al igual que el vino de honor. Todo mi reconocimiento a Lorena Alcaraz y a Bernardo Arcos, y por supuesto al equipo de exposiciones, al equipo de programación artística, a todos los equipos, operación escénica, mantenimiento, todos y cada uno los que han hecho posibles que estemos hoy aquí celebrando estos 25 años de Eurojazz. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias.
edición, una edición de gala este año, y gracias al secretario de Cultura, por supuesto, por su apoyo. En esta edición especial del festival se presentan dos exposiciones fotográficas que ofrecen una retrospectiva de este primer cuarto de siglo del festival: Eurojazz 25 años en el Paseo de las Jacarandas y Eurojazz una mirada propia en el Auditorio Blas Galindo. Y a través del lente de Lorena Alcaraz y Bernardo Arcos y de Marco Almazán, se captaron momentos que reflejan la diversidad cultural, así como el valor de la música como un elemento de unión y armonía entre los pueblos. El Festival Eurojazz, que inició en 1900, brindando la oportunidad a cientos de miles de espectadores de disfrutar y escuchar lo más destacado e innovador del jazz europeo. El Eurojazz para nosotros aporta una experiencia de improvisación, plenitud y gozo al ver como cuatro semillas que fueron sembradas de 25 años, la presentación de grupos de Alemania, España, Francia y Reino Unido, que en aquel entonces eran miembros de la Unión Europea, encontraron un terreno fértil en el que brotaron, se desarrollaron y fortalecieron, madurando en frutos de intercambio cultural a través de la colorida amalgama de sonidos que componen la estructura de la fuerza esencial del jazz. A la fecha, en ese terreno se han presentado un total de 209 grupos de 21 de los 27 países de la Unión Europea, así como también en naciones vecinas como Noruega y Suiza, lo cual demuestra el éxito a través de su trayectoria que ha venido adquiriendo este encuentro a nivel internacional. Para la Unión Europea, el Eurojazz no solo es un festival, sino también un ejemplo y una pieza clave en la cooperación cultural entre la Unión Europea y México. Estamos seguros que el respeto de la expresión cultural de cada pueblo y los intercambios de cooperación han nutrido y enriquecido nuestras culturas y que lo seguirán haciendo durante muchos años. Por último, quiero destacar y agradecer la participación de algunos reconocidos jazzistas mexicanos que han participado en el Eurojazz, como Israel Kupic, a quien tuve el placer de saludar ahora, y seguramente hay otros también aquí con nosotros. Y para terminar, quiero nuevamente agradecer a todo el equipo de CENAR que hace posible la producción y la realización de este magno evento. Espero que disfruten del recorrido de las exposiciones y nos vemos luego a las 13 para el concierto inaugural del grupo austríaco David Hellbox Random Control y luego el de Ketsi Fusco de Italia. Muchísimas gracias. Yo no traigo nada para leer, dije esto es un festival de jazz, entonces yo voy a improvisar y por eso me vine sin papelito. Esto espero que me salga tan bien como los grupos que vamos a tener esta semana, que la verdad son fantásticos. Los que somos amantes del jazz, pues es como venir a un juego, a un parque de diversiones, porque se encuentra uno de unas cosas increíbles. Felicito mucho a los fotógrafos, he podido ver un poco las fotografías desde acá que están exhibidas en este lobby y también en el Paseo de las Jacarandas. Son bellísimas, retratan muy bien lo que es México y nuestra cultura, y creo que todo eso se va a ver también aquí en el CENAR durante estos días que va a durar Eurojazz. Es la edición número 25, se dice fácil, pero pues me imagino cuánta gente, cuántos artistas consagrados hoy ya han pasado por acá y cuántos faltan por venir. La verdad es que lo único que quisiera decir ya ahorita es larga vida a este festival y que sean los primeros 25 de muchísimos más. Gracias. Un cóctel, después de ahí podríamos pues recorrer el Paseo de las Jacarandas y luego la exposición Una mirada propia de Bernardo Arcos y Lorena Alcaraz en el vestíbulo de Blas Galindo, y ya de ahí dirigirnos a la inauguración de los conciertos ya en las áreas verdes. Allá nos esperamos. Muchísimas gracias.